Iniciando ya varios días de aquí en Las Vegas, tu campamento, ¿cómo está todo? Sí, todo está bien, apenas llegué hace una semana, este es mi primer día haciendo sparring en el gimnasio. Yo tengo como 12 semanas para preparar para mi pelea y aquí estamos listos y todo bien. Sí, yo miré James Eagle pelear esta semana pasada y yo creo que es un peleador bueno, un campeón bueno, pero yo creo que sí le puedo ganar y esa es una pelea que sí quiero hacer. En dado caso que no se dé algo con James Eagle, tú tienes que mantenerte activo, seguir defendiendo. Sí, ahorita me estoy alistando por una pelea en junio. Eso es lo que estamos preparando por eso y no sé, todavía no sé con quién voy a pelear, pero tengo como 12 semanas para la pelea y vamos a estar listos. Se están viendo los frutos con Alex Ariza. Sí. Continúa con Ariza, ¿cómo se siente? No, trabajando con Alex Ariza es un entrenador muy bueno, me trabaja bien duro en el gimnasio y es una persona muy humilde también y me gusta trabajando con él, so voy a seguir a trabajar con él. Eres bastante joven, pero veo que tienes metas grandes, sí. Metas. Sí, ahorita yo me siento muy bien, estoy entrenando muy duro, muy dedicado a mi deporte ahorita y yo siento que estoy listo para todo, pero no, con calma, las cosas con calma ahorita y estoy trabajando duro y voy a defender mi título ahorita y a ver si puedo agarrar una unificación con el James Eagle. Se integró tu hermano ya del campamento pasado, ¿cómo se siente estar nuevamente con él juntos? No, se siente muy bien, es un placer trabajar con mi hermano, me enseñó muchas cosas cuando era chiquito y no, estoy muy agradecido por él, mi papá. Sí, pero ahora tú eres más grande que él de tamaño, ¿no? Sí. ¿Quién sí. Le enseña a quién? Pues todavía los ayudamos mucho, bastante en el gimnasio, y no, trabajando todo el día, trabajando duro a todo. Imagino que hace años atrás hacían sparring juntos, ¿ya no pueden? Sí, no, pues todavía trabajamos un poquito, él está bastante fuerte, y estamos trabajando duro y siempre nos ayudamos en el gimnasio, y no, como dije, es un placer trabajar con mi hermano. Entonces cerramos. La mira está en James Eagle, pero la puerta abierta para cualquier defensa en junio. Sí, yo creo que yo voy a pelear en junio y si las cosas van bien en esa pelea, yo creo que sí le puedo pelear a un James Eagle, un José Uzcategui o tal vez el Zurdo Ramírez, pero vamos a estar listos para todo.